¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos. Nos volvemos a encontrar en la pantalla de CL3 y en el canal de YouTube de Independiente Athletic Club. Estamos en un nuevo micro Voces Coreanas. El número 9 me apuntan las chicas de producción. La semana que viene vamos a estar en la primera decena de este año 2017. ¿Saben cuántos programas llevamos desde el inicio de este micro en el 2014? 115 programas. Así que vale el aplauso para todo este esfuerzo que comenzó ya, como les decía, en el año 2014. Y es un micro donde te contamos lo que ocurrió en nuestro club, siempre con una nota de color, una nota central, y luego con lo que se nos viene en los próximos días. Así que arrancamos saludando, porque ayer miércoles fue el día de los abuelos. Así que felicidades a todos los abuelos coreanos y en especial Nelda, un muy feliz día del abuelo que hayas tenido ayer. Así que, como siempre, mandarte un gran saludo. Así comenzamos este Voces Coreanas de hoy y enseguidita nomás después de este pequeño corte vamos con todo lo que ha ocurrido estos últimos días en nuestra institución. Independiente Athletic Club presenta Beneficios Rojos, un programa pensado para que los socios del club puedan contar con más ventajas. Con tu carnet de socio tenés acceso a cupón rojo para comprar y pagar en cuotas y también a Carnet Plus para aprovechar promociones y descuentos por pago contado. Con el nuevo Carnet Plus vas a encontrar precios exclusivos y así ahorrar en tus compras. ¿Cómo utilizarlo? Para comenzar, solo tenés que activar por única vez tu carnet de socio en la Mutual. Ya estás listo para acercarte a cualquier comercio adherido, elegir el producto o servicio que querés, presentar tu carnet de socio y acceder al descuento publicado abonando en efectivo. Consultá los comercios adheridos y descuentos en nuestro Facebook, Independiente Athletic Club Oficial, y en el sitio web www.independienteaclub.com.ar. Ser socio del club te une a tu pasión y también a los beneficios rojos. ¡Hacete socio! Vamos a arrancar con fútbol, vamos a arrancar con el día sábado, porque el día sábado han jugado las divisiones menores, hablo de la séptima y de la sexta, que definían el torneo apertura ambas categorías. En séptima, Independiente, que había empatado 0-0 con Alianza el primer partido, salió victorioso 4-0, un gran partido de la séptima coreana para quedarse con el torneo apertura, así que felicitamos a los chicos de la séptima y a los profes, porque la verdad que han hecho un torneo magnífico y lo han coronado con una goleada 4-0 contra Alianza de Arteaga. En lo que es sexta división, Independiente había ganado la ida 1-0 en Godeken, contra el Social Godeken justamente, y aquí fue 1-0 derrota para el coreano, lo que llevó a definición desde el punto penal. Ahí fue derrota para Independiente, 6-5, se han pateado muchos penales y fue derrota para los dirigidos por Andrés Galeano. Igualmente, felicitamos a los chicos por este gran campeonato, este gran semestre que han tenido y ahora apuntar con todas las energías para lo que queda del año. Continuando con información del día sábado, tengo aquí el resultado en mis manos del torneo social, del torneo amistad. Se jugó la final, como habíamos adelantado, se venía suspendiendo por condiciones climáticas y fue victoria de Pata de Lana, 2-0 contra Renegados. Goles de Amauli y de Polimeni, un equipo de Pata de Lana que luego de muchos años vuelve a alzarse con el título. Así que felicitamos a los dos equipos finalistas y en especial al campeón. Continuando con fútbol, el día domingo hubo acción, segunda jornada del torneo clausura de las divisiones mayores de la Liga Interprovincial. Independiente recibía a Belgrano de San José de la Esquina. Independiente en reserva se impuso 2-0 con goles de Benítez y de Gino Freites. Y en primera división también fue victoria 1-0 con gol de Russo. Bueno, hoy contamos con la presencia de Carlitos Mendoza. Carlos, bienvenido y bueno, nos tenés unas lindas novedades para comentar de lo que es básquet infantil. Hay un lindo torneo, un lindo desafío. Estamos de nuevo acá contándole un poco a la gente que vamos a participar de un torneo en la ciudad de San Jorge, provincia de Santa Fe también, con la categoría U15. Este torneo se va a desarrollar dentro de 2 semanas. Es un buen torneo, de buen nivel, y nosotros hace algunos años venimos con esta política de participar de torneos extras, además de la competencia oficial que nosotros tenemos, porque
creemos que eso hace al crecimiento de los chicos y que es muy bueno el competir, el también salir de viaje, compartir, estar todos juntos dos o tres días. Equipos diferentes. Equipos diferentes, eso está bueno también para que sea más llevadero el día a día. Así que estamos todos muy entusiasmados con este viaje. Contanos, Carlitos, bueno, este torneo se realiza, me dijiste, dos o tres días. ¿Va a ser un fin de semana completo? ¿Tenés sí, la fecha exacta? Sí, en realidad son dos días, son sábado y domingo, pero nosotros vamos a estar llegando a San Jorge el día viernes. El día viernes 4 sería, si no me equivoco, y el torneo se disputa el sábado 5 y el domingo 6. La cantidad de equipos exacta no la tengo porque como todavía... estaban ahí dando vuelta algunos equipos con la inscripción, puede cambiar, pero generalmente se juntan alrededor de 20 equipos, es un torneo bastante lindo, se juntan muchos chicos, las instalaciones del club son muy buenas, nosotros ya hemos participado otras veces con otras categorías, con el minibásquet se hacen encuentros, que esos no son competitivos, que hemos participado y también fuimos una vez a jugar con la categoría sub-17 este torneo. Y está bueno porque te encontrás con equipos de, o sea, la mayoría son equipos de la región, por ahí que nosotros habitualmente no chocamos porque son del casi el norte de Santa Fe, de un poco más del centro, y con equipos de otras provincias también, inclusive no el año que fuimos nosotros, y no sé este año, pero inclusive otros años ha habido equipos de Chile, equipos de Uruguay, que por ahí vienen también y hacen un poco más interesante el torneo. Cuando nosotros nos tocó jugar, jugamos contra equipos bueno, de nuestra provincia y también un equipo de Mendoza y un equipo de Córdoba. ¿Esto se divide en zonas? Sí, el torneo, el formato de torneo es en zonas de tres equipos, o sea que bueno, en una primera instancia jugás dos partidos y el resultado de esa zona te manda a jugar a una ronda campeonato, a una ronda consuelo, a una ronda estímulo que le llaman, no sé bien cuál es el... Viene el orden, pero como para equiparar a los equipos y que todos tengan una competencia, que todos jueguen por algo. No quiere decir que si vos perdés esos dos primeros partidos ya no jugás. Jugás igual, por una copa igual, por una medalla igual, y contra equipos que van a estar a la altura de tu nivel. Eso está bueno porque lo hace equitativo para todos, porque por ahí hay equipos fuertes que vienen de jugar otras ligas, mismo equipos que juegan Liga Nacional, vienen equipos por ahí que vienen con un trabajo de Liga A o de TNA, con unas inferiores fuertes o con chicos reclutados y por ahí hay diferencias con equipos como podemos ser nosotros de un pueblo. Pero eso está bueno porque después se equipara a partir de esa primera ronda. Se juegan 5 o 6 partidos dependiendo si llegás a la final o no. Así que en esos dos días es bastante movidito. Así que bueno, un muy lindo desafío. ¿Y estos torneos en la agenda del año ya están marcados? ¿Lo van organizando alguna federación o los clubes van invitando y organizan? No, este torneo tiene mucha historia, ya hace muchos años que se realiza. Es tradicional. Es tradicional. El Club San Jorge organiza torneos desde la categoría minibásquet, que organiza un encuentro nacional muy grande, muy masivo, y después lo hace de manera competitiva en U13, U15 y U17. En U19 no, pero o sea, y todos los años más o menos repiten la misma fecha, entonces en el calendario todo lo tenemos en cuenta. Y en cuanto a nosotros, a nuestra organización, a principio de año siempre apuntamos a dos o tres torneos puntuales. Después también depende mucho de la predisposición de los papás de los chicos, más que nada para poder realizar el viaje, porque esto tiene un costo de transporte, que son muy elevados los costos, la inscripción del torneo, que si bien no es tanto, en el combo suma claro. Entonces por ahí hay que tener, viste, la ayuda de los padres que digan sí, vamos, para poner el dinero, para hacer alguna actividad, para juntar la plata, los chicos la predisposición para vender la rifa, que están vendiendo la rifa, por ahí si algún día esto los visitan es porque están vendiendo, quieren vender más rifa para poder pagarse su propio viaje, pero sí, la idea siempre es ir y salir. Siempre nos quedan torneos en el tintero porque hacemos menos de lo que pretendemos, pero también entendemos la situación de cada familia y de cada chico. Así que bueno, lo mejor entonces para este evento que ya se viene.
Seguramente a la vuelta vamos a estar con imágenes, con más información. Y bueno, esperando que los chicos la hayan pasado de maravilla. Sí, más allá de sí. la competencia. Sí, sí, sí. Más que nada del resultado, nosotros lo que buscamos es ir, jugar partidos, competir y pasar tiempo juntos. Que en realidad vamos a estar prácticamente 3 días juntos. Uh-huh. Tenemos que aprender a compartir, a tolerarnos, a hacer cosas juntos y andar en equipo, que es lo principal. Así que, bueno, agradecerte este espacio y bueno, nos vemos a la vuelta seguramente. Seguro que sí. Así que bueno, lo mejor para los chicos. Gracias. Independiente Athletic Club presenta Beneficios Rojos, un programa pensado para que los socios del club puedan contar con más ventajas. Con tu carnet de socio tenés acceso a cupón rojo para comprar y pagar en cuotas y también a Carnet Plus para aprovechar promociones y descuentos por pago contado. El renovado cupón rojo, ahora más simple y ágil, te permite financiar tus compras de hasta 3.000 pesos en 12 cuotas sin interés y de hasta 10.000 pesos en 18 cuotas fijas. ¿Cómo utilizarlo? Para comenzar, solo tenés que activar tu margen de compra por única vez en la Mutual. Desde ese momento, ya podés acercarte a un comercio adherido, elegir el producto o servicio que querés, presentar tu carnet de socio e indicar la cantidad de cuotas. ¡Listo! Te llevas el producto y abonás cada mes la cuota correspondiente. Ser socio del club te une a tu pasión y también a los beneficios rojos. ¡Hacete socio! Continuando con más información, vamos a meternos en vóley, porque la semana pasada se hizo un torneo mixto que habíamos hecho un breve comentario, porque la verdad que fue lunes, martes y miércoles y fue un éxito total. Una gran cantidad de gente ha concurrido tanto a jugar como a ver, a darse una vuelta por el club, que tuvo mucha vida en esas 3 noches. La verdad que felicitar a la gente que estuvo detrás, a la profe María Lisa, a la gente que ha colaborado, a la gente de la Secretaría de Deportes, a los chicos que seguramente han dado una mano también para inscripciones, para armado, para organización. La verdad que felicitaciones. Desde este espacio le mandamos un gran saludo y a seguir así. Vamos con la información porque se enfrentaron en la final el equipo Manos Duras y Rezagados, donde se jugó el partido al mejor de 5 sets y la victoria fue para los Rezagados 3-1, donde esto se ha podido ver también por CL3 Cablevisión y tenemos imágenes para compartir con todos ustedes. Está permitido utilizar el pie solo una vez en el punto. Nadia Ferrero recibe, Paula García levanta, Julia, el remate de Priotti, la recepción de Lucas Gerlo, va Agostina Pellegrino, la pasa como puede Lucas, José, arriba para Damián Alegre que remata la tapa de Lucas y consigue cortar la racha, ahora sí, se viene el saque de José, la recepción de Nadia, arriba Agostina Pellegrino, la pasa de arriba Lucas, no se complica, se va a venir el armado de Nadia Benali para José que busca la corta, pero se aviva Lucas, nuevo armado, va a rematar la tapa. El bloqueo de José Scalafía que empieza a aparecer. 6-6 el partido de los Rezagados. 17-20. Bien por José. Arriba Sole Besón. Ahí va el Pato que la tiene que pasar como puede. Bien buscado por el Pato el hueco. El equipo de los Rezagados. Paula García al saque. La recepción de Lucas Gerlo. Levanta Nadia Ferrero. Remata desde atrás de Vivitri. Se queda corto. Primer set para los Rezagados, 25-19, se va a venir el saque. Recibe David Dietrich, el armado de Lucas Gerlo para Gustavo Galeazzi, la tapa de Damián Alegre, el bloqueo, 3-0 arriba Rezagados. Bien por Nadia, la recepción de Lucía, arriba José Russo, el tiki que veo como puede, Lucas Gerlo. El armado Felipe Ferrari, la tiene que pasar Augusto Manacero, Damián Alegre, José Russo, ahí va Damián, desde abajo, otra vez Luquita Gerlo, el armado Agos Pellegrino, el remate de Augusto Manacero que se va largo, 10-24, otra vez el saque, el armado de José, ahí va Lucía, Francischini, recibe Lucas, levanta Agos Pellegrino, Felipe Ferrari, que termina tocando la red final del partido, 25-10, se consagra campeón el equipo de los Rezagados, los Manos Duras,
que se quedan con el segundo puesto del torneo, el reconocimiento entre compañeros y entre rivales. Acá estamos con Tiki, el Sergio Quevedo. Bueno, las primeras sensaciones ahora que terminó el torneo, vos sos un hombre que jugaste siempre este deporte, ¿qué sensaciones te da no solamente haber ganado, sino haber participado del torneo? O sea, la expectativa que teníamos nosotros es primero empezar a que los chicos conozcan lo que es vóley y después además el reencuentro de la gente que jugábamos antes, ya somos grandes nosotros y que los chicos tengan una pauta de lo que podemos hacer o jugar entre todos. Pero más que todo es el reencuentro y empezar a orientar a los chicos que vengan a vóley. ¿Contento? Sí, muy contento. Venimos por una invitación de un compañero y nos terminamos llevando el torneo, pero estuvo muy lindo, lo disfrutamos mucho. Bueno, José, para que la gente por ahí sepa, vos en tu juventud jugaste al vóley y lo hiciste a nivel muy competitivo en Rosario Central. ¿Qué significa para vos venir a jugar este tipo de torneos, por ejemplo? Hey, a esta altura de mi vida es una recreación, porque yo jugué al vóley pero cuando era muy joven. Y ahora ya estoy como de vuelta, esto como un hobby, y siempre me gusta colaborar en todos lados donde hay que incentivar un deporte, algo de eso, siempre estoy tratando de colaborar y de sumar. No, les tocó en este caso terminar como campeones, pero para vos, mira, justamente antes del comienzo del torneo, María Elisa nos traía unas fotos viejas de los viejos torneos de vóley. ¿Qué sensaciones te invadieron de venir a jugar un torneo como este? Nada, qué sé yo, lindo por más que jugué con Felipe y Gustavo, que creo que del 2000, esa época, veníamos todos los días, martes y jueves, frío. Y bueno, y un día pasé y vi que estaban jugando, me arrimé y María Elisa nos dijo de venir. Y bueno, otro día justo nos enteramos del torneo y nos anotamos último momento y sin practicar nada. Pero bueno, estuvo lindo, la verdad que la pasamos bien y llegar a la final, un premio lindo también para... Bueno, me imagino la diferencia que habrás sentido ahora vos que te tocó jugar en la época del piso de cemento. Ah, sí, por eso vivíamos en el suelo, no sé si se habrán dado cuenta, pero nos tirábamos, hablábamos con Gustavo y Felipe, que cuando estaba el cemento nos tirábamos, nos pelábamos y bueno, hoy era como estábamos en la salsa. Hay un colaborador que ustedes lo vieron por ahí viene, por ahí se va, por ahí, pero es el que este año salvó la actividad porque todos los martes y todos los jueves a las 9 de la noche prendía la luz y abría la puerta y yo podía llegar y ya tenía la entrada de calor hecha. Así que pido un fuerte aplauso para Santiago, que es el alumno. Con María Elisa Gran acá, la profe de vóley de Independiente, organizadora del torneo. Bueno, Mari, más allá del final de los equipos ganadores, me imagino que muy conforme con el resultado. Sí, feliz. Feliz de... Acá el resultado no importa, el resultado es la actividad vóley que hace años, que desde que lo inicié acá en el club y hoy lo puedo devolver de esta manera. Estoy feliz. No entro en mi piel. Bueno, te quería preguntar si el primer día te quedaste sorprendida con la convocatoria. Sí, la verdad que como hace 20 años atrás. Estuvimos hablando días anteriores y bueno, no lo tengo a mano acá, pero en el 1997 organizamos un torneo comercial y fue más o menos con esta misma convocatoria. Pero acá estoy más que orgullosa de todos mis ex alumnos y... tanto de escuela como del club de aquella época que empezamos, que volvieron y bueno, es un placer hacer esta actividad.
Y bueno, la última también le estuve preguntando a algunos de los chicos que estuvieron jugando hoy, ¿qué le podemos decir a los jóvenes para que se convenzan y vengan a practicar vóley acá? Y es un tema medio duro, pero bueno, estoy contenta porque por lo menos vinieron a ver. Hay varios chicos de la escuela secundaria donde estoy trabajando que vinieron, se acercaron, así que bueno, espero que esto sea contagioso y bueno, y sea el primer granito de arena que podamos poner para que ellos se enganchen. Es la única, o sea, del vóley en la escuela, siguen el vóley en el club. Y bueno, y que vengan al club. Acá no es competición, es grupo de amigos que juegan al vóley para divertirse, para pasarla bien, y en vez de estar sentados en su casa con la computadora o el celular, bueno, que vengan acá a practicar y a desarrollar una actividad física que es importante para alargar la calidad, mejorar la calidad de vida y estar bien con los amigos, pasarla bien. Bueno, Mari, muchas gracias y felicitación. Gracias a vos por la ayuda y la colaboración para que esto salga de 10 como salió. Luego de la información deportiva, recordemos también que las actividades deportivas que han retomado son gimnasio, tenis, patín, pico, digo bien, ya han retomado luego de las vacaciones, ya vamos a estar con más novedades seguramente también de estas actividades que se van acomodando luego del receso por las vacaciones de julio. Nos metemos en la parte central, hay una nota de color con Juan Cruz Cantarini, que estuvo jugando, porque se va a Dinamarca, nada más y nada menos, el Cacu se nos va a Europa, actual jugador o ex jugador del plantel de primera división de básquet de nuestra institución. Bueno, el Cacu nos cuenta un poco qué es esta aventura que se viene a partir de este mes de agosto, él va a estar en Dinamarca y bueno, él les va a contar seguramente mejor que yo, así que vamos a la nota. Nos encontramos, Bruno y yo, acompañados por Juan Cruz Cantarini, un joven, muy jovencito, que vamos a preguntarle primero quién es él y después le vamos a preguntar acerca de por qué esta nota, cuál es el interés que tiene para todos ustedes y para nosotros en particular. Bueno, bienvenido a Voces Coreanas y bienvenido, Bruno, también a este encuentro. Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijiste antes, yo soy Juan Cruz Cantarini. Bien, papá y mamá. Mi vieja Silvina Odino y mi viejo Fabio Cantarini. Bien, hermanos. Lucho Cantarini y Fabrina Cantarini. Bueno, esa sería toda tu familia. Claro. Ah, y tenés una sobrina. Una sobrina, Elena. Elena, bien. Esta, digamos, la parte familiar. Y si vamos, nos remontamos un poquitito más allá, también tenés familiares muy conocidos para Independiente. Los abuelos. Mi abuelo Raúl Odino y Susana Estefanis. Que eran jugadoras. De tenis, los dos amantes del tenis. Y de Independiente. Claro. Y después mis otros abuelos, que es el Titi Cantarini y Rosita Ferrari, que por ahí no son tan deportistas, pero bueno. También de Independiente, claro, y todos. Tu abuelo que le gusta mucho el tango, ¿no es cierto? Sí, bueno, mucho. O sea que más o menos la gente ya puede ir ubicando a Juan Cruz. Juan Cruz, vos sos muy jovencito, terminaste la escuela secundaria. El año pasado, quinto año, en el Perpetuo, ¿no es cierto? Sí, y ahora, hasta este momento, estás en Rosario, ¿qué estás haciendo? Hasta este momento estoy en Rosario, estoy estudiando trabajo social en la Facultad de Ciencias Políticas. Bien. Hasta ahora. Cursando hasta ahora, que va de este año, ahora. Vamos a dejar así punto suspensivo, claro, esa parte. Bueno, se sabe. No se sabe qué va a pasar de ahora en más. Cuando era chiquito venía al club, venía a jugar al fútbol. Uh-huh. Cuando era chiquito al principio hacía todos los deportes, ¿viste? Como todo chico. Todos los médicos, psicólogos ahora recomiendan que tienen que circular por todos los deportes, claro, y después elegir, claro, el que más le gusta. Para probar, sí. Yo cuando era chiquito, 9 años, 10, iba a fútbol, básquet y tenis, los tres. Bien. Después me incliné por fútbol y en el 2013 empecé a venir a jugar acá al básquet, al playón. Pero pará, hableme un poco de la parte futbolística, porque me parece que tuviste algunas actuaciones y en fútbol, interesantes. Me acuerdo que mi profesor era Walter Castaneto y
salimos campeones varias veces, tenía un buen, muy buen equipo. Bien, era la categoría 98-99. Después, en el 2013, yo empecé a venir a jugar al básquet, casi por tener ganas, sí me empezó a gustar. Y como empecé básquet y los horarios se me superponían y no podía hacer los dos. Y a mí me gustaba más el básquet. Y entonces voy a fútbol y le digo, Walter, mira, estoy haciendo básquet y fútbol y me gusta más el básquet y no voy a venir más. Y ahí no fui más. Después volví, que me hicieron volver porque fui toda la vida a fútbol yo. Claro. Y después dejé y no fui nunca. Ese pasarte a jugar básquet, ¿qué cambios trajo en tu vida cotidiana? Porque vos estabas haciendo la escuela secundaria. Sí, estaba en segundo año. Y me trajo un montón de cambios, ya que me hice muchos amigos nuevos. Uh-huh. O sea, la verdad que socialmente influyó. Sí, socialmente influyó para bien. Y más que eso, ¿qué es lo que el ritmo de vida que vos tenías con respecto a entrenamiento? No, muy parecido las dos actividades. La verdad que yo estaba acostumbrado por fútbol, pero muy parecido el ritmo de las actividades. Nada más que en los amigos que acá por ahí venían a entrenar, chicos de afuera, de firmar, por ahí te vas haciendo amigos de otros pueblos, así. ¿Y tuviste torneos así importantes también que disputar? ¿Tuviste algún campeonato como en el fútbol o no? Ahí jugamos dos Final Four, se llaman, que juegan los cuatro que clasifican al final, entre ellos. Jugamos uno en el 2013 acá, que salimos segundos, y uno en el 2014 en Firmá, que salimos cuartos. Y después el campeonato, bueno, el año pasado con la primera, en Villa Cañas. Ajá. Fue ese, fue trascendente. Sí, fue... Cómo arrastrar un público también, es sí, que se hizo hasta popular en sí, nuestro sí, club, porque acá el casi que podríamos decir que es nuevo. Sí, en la disciplina básquet, nueva. ¿Cierto? Claro, la tradición es futbolera. Claro. Y ustedes trajeron mucha sí, gente. Sí. Fue emocionante esos últimos partidos. Y sí, ¿cierto? La verdad que estuvo bueno, la verdad que acompañe mucha gente, porque viste, uno está acostumbrado a poco público, qué sé yo, a lo mejor en las instancias finales, pero la verdad que estuvo muy bueno, sí. ¿Y es vos ahora seguís jugando al básquet en sí, Rosario? Sí, sí. ¿Sí? ¿Jugás acá o jugás allá en otro club? No, entreno allá porque estaba cursando allá, ahora que estoy de vacaciones estoy acá. Uh-huh. Y no, juego acá. No, me gusta. Decí que tengo a mi hermano que está viviendo allá y está en auto, que me lleva y me espera. Si no, no, mira, no sé. No, pero qué sé yo, a mí me gusta. Por ahí hay veces que lo que más me liquida es venir entre semana, por ahí que hay partidos que se suspenden y se juegan entre semana, que el otro día me tengo que ir temprano, pero no, a mí me gusta y no lo tomo como un sacrificio. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito más en la parte deportiva. Le agradecemos a Ana por la presentación. Bueno, Kaku, porque acá todos te conocen como sí, Kaku, así que no vamos sí, a dejar sí, un poquito la formalidad de lado. Primero, ya que estamos, me gustó la introducción que hizo Ana, para que la gente te conozca, ¿en qué posición está jugando en este caso en básquet? Y de alero, de 2 y de 3, por el costado, digamos. ¿Te parece que, bueno, la situación que estamos a punto de contar te llega en uno de tus mejores momentos, justamente en un año en el que Independiente apuesta que se consoliden sus juveniles y que me parece que vos estabas teniendo muchos minutos sobre todo? Y la verdad que sí, llega en el momento justo, porque vengo de un torneo que jugué un montón de minutos, cosa que yo no venía teniendo. Y llega justo en este momento que para mí es uno de los mejores. Y sí, tenés razón con eso de que Independiente viene apostando a los juveniles, todo porque este torneo, bien que no se nos dio el objetivo, viste, que siempre campeonar, pero siempre hay otras cosas buenas que destacar, que fue que tuvimos muchos minutos en cancha y se pudo llegar casi hasta una semifinal. Jugamos un tercer partido de cuarto de final. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir metiendo en la noticia en sí, porque todos un poco lo sabíamos en el club, pero estaba todo, no sé si decir bajo llave, pero sí se manejaba con cierta reserva. Entonces contanos,
¿Cómo es esto de que se te da una oportunidad de poder ir a practicar básquet en el exterior? ¿Cómo surgió? ¿De qué manera? ¿Cómo lo tomaste cuando recibiste la noticia? Mira, yo fue el partido que jugamos acá con Centenario un domingo. Yo me voy a Rosario y entro al Facebook y un mensaje. Veo, yo no lo conocía al hombre. Y me dijo, hola, soy Mauricio Gutiérrez, se llama Mauricio Gutiérrez. Te cuento que estoy trabajando con Antonio Porte en Dinamarca. Me dijo del proyecto, que trabajó también con Mario Fogolín, mi profesor de acá. Y ahí inmediatamente llamé a Mario para preguntarle de este chico. Y me dijo que era re atento, súper buena onda, todo. Que yo después lo conocí cuando nos juntamos con mi familia. Que re atento el chico, re buena onda. Y ahí apenas vi el mensaje, yo le conté a mi vieja. Y a mi mamá le encantó la idea. Y después cuando llegó mi papá a mi casa, me acuerdo que eran las 3 de la tarde por ahí. A mi viejo también le gustó mucho la idea. Así que ahí nomás le dije a Mauricio. Mirá, Mauri, a mi viejo le gustó la idea, si podés pasarme un poco más de información. Y ahí me pasó un mail que más o menos decía todo en general. Y después, bueno, cuando fuimos a jugar a Argentino de Firmá, fueron mi viejo para allá y nos juntamos a hablar. Después vino él como dos veces acá a mi casa a chanear, también a tener reuniones, aclarando todo. Después, la semana pasada, hicimos una videollamada por Skype con Antonio Porta, que está allá él. Y también aclaró todo, dejó todo bien claro cómo va a ser. Y no, bárbaro. Ahora, el 6 de agosto me iría con Mauricio para Dinamarca y no, una alegría inmensa. Una oportunidad, sí, para aprovechar, seguramente. Sí, sí, más por, bueno, viste, el básquet y todo, pero también por la experiencia de vida, de conocer lugares distintos, de vivir otra cultura, otro idioma, viste. También por eso. Y concretamente, ¿cuál es la propuesta que te hicieron? ¿Qué es lo que te ofrecen? ¿A dónde te irías a ubicar? Mira, es el club, está conectado con una escuela. Digamos que vos vas a la escuela, pero la excusa que irías es el básquet. Jugarías en la escuela y en el club. Que vos después en el club tiene una primera local, y después una primera más arriba, que es donde juega Antonio, creo. Pero jugarías en la sub-19 de la escuela y en la del club de la ciudad. Yo me ubicaría en una ciudad llamada Svendborg. Se llama la ciudad, tiene 30.000 habitantes por ahí. Y yo allá me alojaría en la escuela. Y allá yo estudiaría inglés. Que yo acá estudié inglés, pero me olvidé un poco, así que me voy a retomar. Y algo de danés para aprender un poco. Y también en la escuela, qué sé yo, hay otras actividades que yo no sé ahora, pero a lo mejor si me interesa me puedo anotar y estudiarlas también. Es muy flexible, digamos, ya el tema ese. Y concretamente en cuanto a lo deportivo, ¿te pudieron dar un pantallazo de lo que vos te podés llegar a encontrar? Mira, vos vas allá y tenés un plan de entrenamiento que puede ser común, qué sé yo, normal, y otro que es profesional, que es en el que está Antonio, creo. Y yo capaz que haga ese, porque ya que voy a ir con el fin de entrenar, voy a tratar de destinar el mayor tiempo posible al básquet. Pero después el tema de las categorías y todo eso, no sé bien el nivel ni nada, pero el plan ese, Antonio me contó que va a ser casi profesional con parte física, a lo mejor doble turno, y así. Sí, Antonio Porta fue un jugador de básquet profesional argentino. Jugó en la selección argentina. Después tuvo un paso por Italia, por Rusia, por Dinamarca. Seguramente por un montón de lados más. Y se retiró creo que en Dinamarca o en Rusia. Por ahí se quedó a vivir allá. Y se quedó a trabajar en el club. Y Mauricio, Mauricio Gutiérrez, es un chico de Firmat. Que ¿más o menos de tu edad? No, es más grande, más grande. Ni idea, no sé, por las dudas no digo. que Antonio se lo llevó a trabajar allá con él
y ya hace varios años que están trabajando juntos allá, y Mauricio fue el que me invitó y nada, me contacté con él, con Antonio, y acordamos todo. Y la verdad que no sé si es por las condiciones o no, pero que es una experiencia única que hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, lo positivo de todo esto, si todo sale bien, es una muy buena vidriera. Y si no, obviamente, como vos decís, viviste la experiencia y obviamente podés retornar a tus actividades de siempre. Sí, no, ni hablar. Si todo va bien, qué sé yo, ¿viste? Uno nunca sabe cómo es la vida, pero si no, también una tremenda experiencia que queda en la vida que uno jamás se olvida. Bueno, me imagino, seguramente, al enterarte de esto, habrás estado investigando un poquito el nivel del básquet, quizá en Dinamarca. No es por ahí una de las ligas más importantes, como decir, el básquet que se practica en España o en Lituania, pero seguramente habrás estado investigando un poco. Sí. Hablé con Antonio, me dijo que era tipo un nivel, la primera de tipo un nivel, una C, era un poco más que la denadense. Y yo sí, averigüé el club, que se llama el club de la ciudad de Svendborg Rabbits. Averigüé, vi videos por YouTube, así, nada, que pero la verdad que lindo de verlo, muy bueno, así que vamos a ver qué onda. Bueno, y en este caso, obviamente todos esperamos seguramente que todo salga bien. Si te tendrías que acordar de la gente que te ayudó para llegar hasta donde hoy estás y por lo menos llegar a vivir esta experiencia, ¿a quiénes nombrarías, además de tu familia, de la gente del básquet, de quién te estarías acordando? Y, bueno, de mis dos profesores, de Carlos Mendoza y Mario Fogolín, que me ayudaron los dos en tomar la decisión, de todos mis compañeros en cuanto al plantel de inferiores y el de primera, bueno, mi familia, obvio, no, y más que también tengo compañeros que dejaron, pero todavía siguen en contacto con nosotros. Y no, más que eso, no. Hasta ahí. Historia, se te abre una puerta gigante. Sí, sí. Y está muy bueno también que vos hayas abierto esa puerta, que no la hayas cerrado cuando te ofrecieron, ¿no es cierto? Porque es único lo que te está ocurriendo. Imagínate chasnear 6.000 habitantes, que somos casi 7, y te vas a la otra punta del mundo, porque estamos bien en el sur, y te vas al norte. Chico, en la producción acá tiene marcado de dónde estamos. Vamos a intentar y vamos a mostrar para que vean. ¿A dónde? Estamos acá abajo, ¿no? Sí. Y se va acá arriba. Se va acá lejos. Lejos, sí. Lejos. A una cultura totalmente distinta, a una edad ideal y que tenés todo a tus pies. Y sí, la verdad que... Y a lo mejor vas a extrañar, obvio, porque es la primera vez que te vas a desprender de tu familia así. Sí, lejos. Pero les da la oportunidad a tu mamá y a tu papá para que... Que vayan para allá, claro. También hay que mirarlo por ese lado. Practicar inglés. Claro. También, que me olvidé de contarte, por ejemplo, yo en la semana, en entreno, estudio, por ejemplo, los fines de semana voy a jugar los partidos, pero si yo llego a tener algún fin de semana libre, puedo ir a conocer otros países. Obvio, digamos, seguro. Hacer un grupo, qué sé yo, ahí con los chicos que hay en la escuela y ver viaje en tren, los vuelos y partir. ¿Por qué no visitar, a lo mejor si se da la oportunidad, un poco de toda la parte inglesa, la cultura de rock? ¿A vos te gusta mucho la música, Juan Cruz? Sí. ¿Ah, también haces música? No, me gusta mucho escuchar música. Sí, la verdad que yo conozco un chico de Firmá, que estuvo allá, que vi fotos, que también se recorrió, fue a Londres, Italia, por todos lados. Yo ahora ahí... No sé bien cuándo es, pero con el equipo tenemos un torneo en Suecia.
Y si yo me llevo a quedar hasta marzo, que no sé, hay un viaje a Estados Unidos también. Pero marzo, qué sé yo. Y bueno. Uno nunca sabe. Por lo menos de mi parte no tengo más preguntas y creo que tanto de mi parte como de Ana como del resto de la gente del club, obviamente te deseamos lo mejor, tanto en lo humano como vos decís que va a ser inclusive quizá más importante que lo deportivo, y bueno, siempre es positivo tener algún embajador que represente a nuestro club en otras partes del mundo, así que bueno, esperemos que por lo menos, como decís vos, llegues hasta marzo, hagas ese viaje y no, por supuesto que te quedes el tiempo que sea necesario y que puedas disfrutarlo sobre todo. Sí, más que nada disfrutarlo y bueno, agradecerles a ustedes por la invitación acá y bueno, más agradecerle a la gente del club por apoyar, a mis compañeros de básquet que también me influyeron un montón y a mi familia. Nos metemos en lo que se viene, va a haber mucha actividad los próximos días en nuestro club. Arrancando con fútbol, porque va a haber acción de fútbol social, no se corta a pesar de haber terminado el torneo Apertura que ganó Pata de Lana. El sábado va a haber fecha y va a ser la primer fecha del Clausura. La fecha es Eléctricos Pata de Lana, Los Únicos Croatas, el Crotin contra Pataduras y Último Minuto Renegados van a cerrar la primer jornada de este torneo Clausura. En lo que es fútbol mayor, Independiente va a visitar a Godeken, justamente en cancha del Social. Por la tercera fecha del Clausura, tanto en reserva como en primera, en los horarios habituales de las 14 horas reserva y las 16 horas primera división. Continuando con fútbol, pero lo vamos anunciando con más tiempo, es de fútbol infantil. Este evento que se va a realizar el día 21 de agosto va a ser el encuentro de fútbol infantil Coreanito 2017 para las categorías 2016 a 2012. Va a ser a partir de las 10 horas de la mañana y no te olvides de agendarlo, 21 de agosto el Coreanito 2017. Más info deportiva, tenemos hockey, tenemos actividad este fin de semana aquí en Chañar Ladeado. Domingo 30 en el Metegol, Independiente recibe al club susanense con todas sus categorías. Así que a estar atento porque va a haber acción el fin de semana. Y también tenemos, para que ya vayan agendando, el día 13 de agosto va a haber encuentro de escuelitas Las Coreanitas para las categorías sub-8, sub-10 y sub-12. Así que el 13 de agosto Las Coreanitas y el domingo todos nos damos una vuelta por la cancha para ver a las leonas coreanas. Ya para ir cerrando, creo que hemos hecho la agenda para este fin de semana. Hay fútbol social, hay hockey. También tuvimos la palabra de Carlitos Mendoza que nos contaba las novedades de básquet con lo que se viene. Y nosotros les vamos diciendo que está lo nuevo de merchandising, todavía sigue y continúa el frío, por eso están las camperas, están quedando las últimas camperas, me decía Jorgito, en el sector merchandising, así que si todavía no la adquiriste, con tu carnet de socio tenés un 20% de descuento y también dentro de muy poquito los días van a empezar a alargarse y va a empezar la temperatura a subir y hay espectaculares diseños de remeras masculina y femenina que están muy pero muy lindas. Una información que no podíamos dejar pasar: el día lunes, el próximo lunes, va a haber un taller para adultos mayores de informática, donde los justamente adultos mayores van a estar a cargo de la profesora Silvana Rossi, que va a enseñar a utilizar lo que es Facebook y telefonía celular. Así que aquellos interesados, esto va a ser en el Zoom a las 15:30. La verdad que es una actividad muy pero muy linda para aprovechar. Y probablemente el jueves que viene estemos con imágenes y todo lo ocurrido en esta particular jornada que se va a hacer. Como siempre te decimos, si te das una vuelta por nuestra Mutual,
tenés que hacerte socio, tenés que tener tu carnet de socio porque tenés miles de descuentos, tenés muchísimos comercios adheridos con promociones, con descuentos, con precios inigualables y además la posibilidad de comprar en cuotas a través del cupón rojo, que es mucho más fácil, mucho más dinámico, se hace con un solo trámite inicial y luego vas con tu carnet de socio a comprar a cualquier comercio en la cantidad de cuotas que vos quieras, siempre hablando de hasta 18, que es el máximo que te ofrece esta modalidad de cupón rojo. Nosotros nos vamos despidiendo, la semana que viene, hablando de beneficios rojos, vamos a estar con más información y te vamos a detallar un poco los comercios que están adheridos, las promociones que están ofreciendo. Esto lo haces solo con tu carnet de socio, así que es una gran posibilidad que no puedes dejar pasar. Nosotros la semana que viene vamos a estar con muchísima más información, como siempre, con muchas actividades, las que van retomando, las que ya venían cursando normalmente. Así que será hasta la semana que viene. Nos vemos la próxima. Llena tu vida de pasión.